verga. Si quieres nos dan un vergazo. Ahí está. Mira. Ah, aquí está, mira. A ver, ¿cuántas veces? Vergazo, ¿no? Ahí está el vergazo. ¿Pasó frente a nosotros? Ese yo creo que sí. ¿El que se mató después, va? El carro no estaba tan bueno. Mira, ¿y este qué? Mira, van por el carro, que tuvo la culpa. El que se está pelando, va. Era una camioneta. Ay, ¿cómo sabes por dónde arrancar? Alguien le debe dicho, ¿eh? Ah, pues le dijeron, güey. Pero no, debe auxiliar. Ahí, ahí está el vergazo que nos pegaron. Un vergazón nos pegaron. Esa cosita del directo al muro de comienzo. ¿Cuál? No quería acelerar porque yo le pegó aquí el fotito que se fue directo al muro de contención. Ah, o sea, le pegó aquí a la camioneta y lo agarró. Por el frente de la camioneta. Yo pensé que nos habían pegado por allá. Bueno, paro por aquí, pues. Estamos peligrando todo. Ese fue el más, fue el que más pudo haber salido jodido. Yo creo que se mató. Varios carros chocados. Ahí llegó. Ver. Ahí llegó la patrulla, no sé si se. Ahí pararon el tráfico ya o qué. Que estamos plebada. Andamos en el Oxxo gringuero. La parada obligatoria de siempre. Estamos a 3 horas ya de Las Vegas. Ya desayunamos y todo el kit, pero como todo el tiempo tenemos que llegar por Chuchulucos. Por casi no la contábamos, la neta casi no contábamos lo que nos pasó, pero de pura suerte logramos sobrevivir a un accidente. Y la gente que roba la comida, ¿dónde está? Ahí está el cotorreo, por eso no avanzábamos. Un chaposito, hay muchos choquecitos por aquí últimamente. La llevaron por las carreteras. ¿Se para quién, Guerrón? A perro de lunes, tira. Y lista, ¿eh? Esto para la Vega, ¿verdad? ¿Eh? Ponen celulares. Esa mar recién candila ahí a los aviones. 51 ese quirón entonces. Sí, para los que no lo conocían y decían que no existía. Ahí está. Eso que ven que brilla es para que los radares no la detecten. No, eso es como los faros que hay en los puertos para que los barcos sepan dónde es. Esto es para mandar señales hasta el espacio. Vamos a toquear. Vamos a toquear. Me vine aquí con la plebada porque vamos a armar la batería nueva, plebes. Una batería nueva, papi. ¿Vas a estrenar hoy con él esta noche? A huevo. Esta noche. Ah, llegamos ahora. Esa va a ser la miniatura. Bien cargada. ¿Qué va a ser? Estrenamos batería nueva. Salió mal. Mira. Chavacano reverseando. Miren nomás la facilidad con que este hombre reversea. El bigote da power. Le gusta la reversa al viejo. Mientras no le truene. Mira. Ya llegamos. Estamos llegando a las inmediaciones donde vamos a toquear esta noche. Y primero que nada al baño, que no se ve. Aquí estamos ya en el Imperio Nightclub. Llegamos temprano. Aquí ya está la raza. Ya está la raza acá, el KM ingeniero. El plus de esta noche es que vamos a estrenar batería. Vamos a tener por ahí una batería, se las voy a mostrar, está bien plagosa. No sé que les va a gustar, está muy perra. Miren nomás estos viejones, ahí cupo todo a la verga. Seguimos bien cargados, pero cayéndolo a acomodar. Te voy a pedir un favor, plebe. ¿Cuál es el favor? Todo lo que coman dentro de la camioneta blanca, quiero que pierda el nombre de Enchiloven. Quiero que junten sus cosas y le echen a la batería. Ay, a ver, ¿cómo quiere que se llame ahora, chaval? Ahora se llama La Clean. La Cleanovet. La Clean Black. Hoy vamos a estrenar batería. DW de Sign Series. Una batería de 4 piezas. Esta nueva que apenas se va a armar. Ah. Viene
directamente desde BW. La tarola también está ahí, va la tarola. Ah, detallazo. También presumo también que vamos a estrenar unos case. Por única vez van a estar negros, porque después de eso... Nunca jamás van a estar como el día de hoy, siempre se van a ir rayando. Ahí están las patas, ahí tenemos los rollos de la pila. Tenemos dos almohaditas por acá. ¿Eh? Hasta los estuches están negros, negros, Irene. Pues traigo una, pero según es esa también. Esa tarola tiene que ir con la batería que vas a vender. No. Sí. ¿Hidalgo? ¿Qué será, chava? Yo me imagino que son los soportes. Aquí podemos encontrar lo que son los herrajes. Ahí está, no me lo saques, chava. Espérate, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Voy armando cosa por cosa. Ahí ya me ahí sacó el bombito ya el viejo. Chula. Las dos colchonetas que le vamos a poner al bombal. Y vamos a poner el parche. Quitamos los aros nuevos. Ahí llegaron los parches, ya los trae. Y ahí está el Tom, este también, miren. Ahí ya lo sacó desde la bolsa este güey. Ahí tenemos el parche de adelante y el parche de atrás. Ese va atrás. Ya estamos sacando el piquito, la pata. Estrenando. Y vamos a poner los herrajes. Con todos. A ver, vamos a hacerle el tan famoso hoyito con un vaso, porque fue lo que encontramos aquí. Este mano va a ser para pasar, ¿o no crees que? Ojalá, Inge. Este va a ser como una especie de... Ahí está. Una tijerita, papi. Una tijerita. Esto ánimo. Así es más que lleguen, güey, que lleguen. No lo presten mucho, porque... Que finalmente. Aquí tengo al ayudante al chavacano. Vamos a poner el almohadal, papi. Vamos a poner una almohadita por aquí. Y cuando te canses de que, la quito y me duermo. Es que sí. Tiene que suarlo con amor y con cariño. Amor y con cariño. Ya, porque no se me voy a despegar con tu perra, madre. Esta almohada, please, sirve para dar una mejor acústica y al parche, al bombo. Para quitarle unos cuantos armónicos. Ahí le estamos haciendo el hoyo. Vamos a poner esta almohada ahora. Ahí quedó ya, carnalito. Ahí quedó el hoyito ya, carnalito. Vamos a ponerlo acá. Está muy bonito el hoyo. Vamos a ponerlo aquí, el hoyito, carnalito. Ahí está la almohadita ya. Aquí estamos poniendo los tornillitos, cabrones. Los tornillitos. El chavo y el Ricky. Y acá mi pata abriendo el otro. Otro kit. Estamos poniendo ya los tornillitos de este de Tom. Ahí está. Ahora estamos, seguimos con ese, estoy bien armado, yo creo. Y andamos poniendo este, y llegarle nomás, para afinarlo ahorita. Ya llegaron todos, ahí está. Es el estilo que tenga que estirarse, ahí está. Bueno, le volvemos a dar una vueltita más para que llegue más. Ahí está. Ahí guayaba. Ahí está. El punch, ya puede ver, ¿sabes qué? Vamos a poner las patitas. Las patitas, vamos a ponerlas para que quede bien. Ahora vamos a armar este Tom de piso, please. Vamos a armar este Tom de piso. Ayer ya armaron el otro, le quitaste la etiqueta, papi. Ya no puede coleccionarse. Ahí está. Y la otra vamos a poner más para acá. Y este para acá. Nosotros lo afinamos. No, yo creo que está bien. Te lo comamos. Me va agarrando forma ya el aire, la pilona. Falta poner este tomo, este me voy a comprar un cuerno. Vamos a armar la tarola ahora. La tarola viene en una casa diferente. Ahí está, Iren. A ver, chava, tú vas a ver. Aquí tenemos por acá una revistita, vamos a agarrarla, ponerla por ahí. Tú vas a... ¡Ah, mira! Grandotas bolitas para aplastar. Ahí está, rápida. Mira. ¿Qué hago? ¿Les gusta o no te gusta, chaval? Para complementar ya todo el kit, miren.
la tarolita de la Collectors. Una Collectors, mira. A tu madre, ahí está la serie, el número. Mira nomás, qué bonito. En metal, cromadito, como niquelado, no sé qué, como niqueladito, pero mira. ¿Te gusta, Gemón? ¿Te gusta? Está muy chila. Y ahora sí, mantente la batería, ven para la cosa. Y a Chava se va a quedar con esa madre para el tren. Instante traigo recuerdos tuyos, cada instante miro tus negros ojos, con tus manos palabras de ternura, y con tu pelo me canto hermosura, qué lindo pelo, qué hermosa voz, buena linda. Cuando vendrá, vuelve pronto ya. Que vuelva, chiquilla. Si terminamos, plebes, ya me falta poquito para final ese. No final aquel porque no tenemos el cuerno, hay que comprarlo. Pero ahí está, vamos a estrenar, hoy pila, vamos a estrenar pila. Una Collectors, una tarola, una Designe en todo el kit. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Vamos a estrenar baquet, batería. Vamos a estrenar batería. Ahí quedó ya plebes, la colectona y la designe por acá, nuevecita, ¿sí? Ya todo aquí, ahí dispensen las cintas, pero es que no traía ahogadores. Y los parches son los originales y no me daban como yo quería, no deseaba. Igual el parche no va a ser los que va a tener, mañana le voy a comprar todos los parches. New, Remo, porque yo amo los Remo, plebes. Faltó otro tom, ahorita lo vamos a afinar y vamos a comprar un ganchito para ponerlo, plebes. Ahí quedó la Pilonerin. ¿Les gusta? Qué babo. Vamos a echarle un pollito Kane por acá, un pollito Kane. Aquí nos vamos a descabechar este pollito, un Kane. No hay más. Estos players lo aman. Pero a mí me da igual. Vamos a chingárnoslo. La tuvimos que poner cinta, plebes, porque no traigo ahogadores. No traigo unos que quitan los armónicos, no tanto ahogadores, armónicos. A mí me gusta poner unos que son unos puntitos de Evans. Se pone aquí y aquí el otro. Y es como un velcro. Se pone aquí y otro velcro acá. Y eso le quita el armónico porque no suena tan muteado. Por lo pronto tuvimos que ponerle cinta así para quitarle los armónicos. Aparte pues traer los parches originales que son Rem, pero no le dan, no me dan lo que yo quiero. Pero no hay pedo, sí suena bien. Y no traigo el ganchito para ponerlo, así que nomás pondré tres toms. Vamos a guardar ese. Y ni modo, pues, para los que me preguntan, ¿qué es la cinta? No es porque esté rota la batería, la cinta se pone para eso, para eliminar armónicos, sonidos que no quieran que suenen. Para eso se usan a veces ahogadores, se usan esos que les digo que son como velcro, las gomitas que son como manitas. Los mungel, pero ahorita no traigo, porque ya cerraron Guitar Center y no hay tiempo. Y aquí Link va a ponerse a comer. Échele. Ya terminamos, vámonos a casa. Vamos a descansar porque hoy empezamos tarde y empezamos a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, así que hay que agarrar fuerza. Pues es como si fuera nuestra casa, el hotel, ¿eh? ¿Ah? A huevo. Está rico. Vamos a estrenar, miren. Qué chulada. Vamos a estrenar, hijo, pues su perra madre. Y aquí estamos en el hotel, me voy a quitar esta madre para que me escuchen bien. Y plebes, vamos a descansar un ratito porque tocamos hasta las 2 de la mañana. Aquí tengo el cuarto con el Kirral y la Dan. Es el último piso, al modo. Y a ver si me pego un bañito. Vale, verga, no por aquí, me equivoqué.
empezamos a tocar hasta las 2 de la madrugada, plebes. Y aparte, después de eso va a haber otra, una banda después de nosotros. Bien, tiene el apodo de la ciudad que nunca duerme aquí. Porque no duerme, la neta. Ahora tuvo algo con ustedes. Fuga, vámonos. Nada más viejo al baño. Y aquí estamos listos ya para irnos a Las Vegas. A Las Vegas. Estamos aquí en el Imperio Club. Estamos aquí, plebes, aquí para que me vean mejor. Ya estamos aquí en el lugar, otro sold out. Muchas gracias a toda la gente que se dio lugar a venir aquí. Tuvo que venir, creo que, no sé si sea protección civil de aquí, no sé cómo se le llame, pero vino a la ciudad porque mucha gente estaba afuera, entonces no podían estar afuera porque no podían meter más gente y era superó el cupo. Entonces mucha gente se quedó sin entrar, pero no se preocupen, pronto volveremos, así que para la próxima pónganse buzo para que no se queden afuera. Para que no se me queden afuera, se me ponen buzos. Otro éxito más aquí con ustedes y eso nos llena mucho de gusto. Y aquí estamos ya listos para subir. Ahí están calentando todo el kit. Ya mandé mis tenis, todo el kit. Se va a poner bien, va, Mimi. Está el baquetero, perrón. Y terminando de aquí, ya son las 2 de la mañana. Terminamos como a las 3 y media. Terminando de aquí, nos vamos a ir directamente a Pala, donde vamos a tocar en el Pala Casino, allá por el lado de Temécula. Y esperemos sea otro, sold out. Por el viejo era la otra música, viejo. Saluda, viejo, desde Los Ángeles, aquí andamos, viejo. Desde Los Ángeles, sur centro, viejo. Arriba Las Vegas. Nos vemos próximamente por acá por la vez aquí con la placita, viejo. Nos vemos en unos 6 meses más. La última. Aquí estar. Mi compa ya como 15 fotos. Pero grabé todo completo. Esa fue la primera. ¿Qué es una mimosa? Es... alias, la mimosa. Normalmente es un jugo de naranja con champán. Un mimosa royal. Mira, güey, se me tocó una de estas, pero no sé qué verga es esta. Yo he probado... ah, esa Blue Moon, dijeron que está bien buena, ¿qué verga es? Pues yo he probado esta y esta. Esta no me acuerdo, se me ha... ¿Pero esa Blue Moon qué? Un cerveza normal. ¿No está buena? Se me figura que está dulce. No, está más fuertecita. Porque son artesanales. Vámonos. ¿La salinerita, chuchuluco, nada? ¿Algo así? Vámonos, pues. ¿Hamburguesitas, nada? Nada, nada.